Se tequila, homen, baújata, donai el orgeino, mela jaolam, beshengado yashua mashiach, beba cachaledaber waakodes, lo da bebelina tam, toda va a baca dos, homen, beomem, chebe su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, rue de la quejila, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español www.yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube, Shalom132, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a ver el día de hoy un tema, bendito es Yahweh, de, de consolación, porque ya he exhortado bastante, pero no todavía lo suficiente. Sin embargo, yo sé que hay muchos que de veras aman al Eterno, hay muchos que también van con sus luchas queriendo agradar al Abacadosh, algunos ya están totalmente apartados, consagrados para nuestro Lojín Yahweh, hay otros que todavía les cuesta trabajo, no me refiero a que pequen, sino que todavía cometen ciertas cosas. Entonces, hoy que nos hable el Abacadosh para consolación y para edificación, ¿de acuerdo?, Ahora, yo le titulé al tema El único sabio, Elohim. O el Elohim, el único, el único sabio es Elohim. Pero vamos a ver después dónde se encuentra esta, esta escritura. Está en la bendita Taná, en el Brihadasha. Cada uno de nosotros, cuando hace algún tema, cuando tú estudias la Torah, tú te lo aplicas a tu vida. O a veces sientes que el Eterno te está hablando directamente a través de un tema, de alguna escritura. Entonces, en el caso personal, sí yo sentí que me habló el 2, Y yo estoy seguro que te va a hablar a ti también. Entonces, Lianí, este tema es, es, es para mí. Pero tú lo puedes decir así para ti, que es para ti. Hace... Ocho días, si no mal recuerdo, no, hace 15 días hablé sobre la sabiduría de Elohim. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces, considerando ese tema, vamos a ampliarlo más, pero vamos a entender que Él nos quiere consolar por medio de su sabiduría. Vamos a ir por puntos. La sabiduría es una cualidad moral e intelectual. Entonces, cualquiera que ve, que quiere descubrir o que quiere saber qué es sabiduría, Sí, es el, el acúmulo de conocimientos, pero más que eso, es una cualidad moral e intelectual. Y lo moral tiene que ver con el alma, y lo intelectual también tiene que ver con el alma. Ahora, está la sabiduría de parte de nuestro Elohim y la sabiduría humana, pero no es habilidad o sagacidad en Elohim. En el hombre sí es una sagacidad o una habilidad la sabiduría, pero en el Elohim no. En nuestro Elohim, Yahweh no es una habilidad ni una sagacidad. Hemos aprendido, Jochma se dice así, sabiduría, y entonces siempre dicen, ese hombre es muy sabio, o esa mujer es muy sabia. En cualquier área de la ciencia, etcétera, etcétera, dice, bueno, es que es muy hábil o es muy sagaz, pero en el eterno no cabe eso. Es decir, que la sabiduría en el ojín no es habilidad ni tampoco es sagacidad. A veces vemos, por ejemplo, desde lo más eh, eh, elemental, por ejemplo, un maestro mecánico de automóviles, cómo arregla un carro, cómo ajusta un carro, etcétera, el motor del carro, y cómo aprieta las tuercas y demás, y vemos que es muy hábil. Decimos, bueno, es sabio en ese momento para o es sabio para lo que está haciendo. Sí, porque es una habilidad lo que, lo que tiene él y es sagaz, pero en el eterno no se considera así. Ahora, no tampoco es conocimiento en Elohim, porque él no tiene que aprender nada. No es conocimiento de cosas como en el ser humano. El, el ser humano estudia X o determinado carrera o profesión o una carrera técnica o algo, un idioma, etcétera. Entonces va acumulando conocimientos, pero. Pero en el eterno no es eso tampoco. Entonces, ¿qué es? Si no es habilidad, no es sagacidad, no es acúmulo de conocimientos, ¿qué es? Bueno, prosigo. El ser humano aprende y saca conclusiones de lo que aprende. Entonces, tú aprendiste algo y sacas conclusiones de lo que aprendiste, ¿vale la redundancia? Pero lo que aprendiste tú o yo, lo que aprendimos y lo que sacamos como conclusiones ya está creado por el Eterno. Es decir, cuando alguien hizo esta bombilla de luz, si tú ves las dos series de la creación y la ciencia, este material ya estaba creado desde el principio, desde el primer día. ¿Sí recuerdan los temas? La creación y la ciencia. Bueno, okay. entonces nosotros aprendemos y sacamos conclusiones pero de lo ya creado. En el caso mío como médico, yo, bueno, digo, bueno, ¿qué dosis de penicilina le voy a poner a este paciente? ¿Pesa tanto? ¿Es un niño? ¿Es un adulto? ¿Pesa tanto? ¿Qué tipo de penicilina? Etcétera? Pero ya está creado. Bueno, pero en el caso de Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, sí, la descubrió, pero ya estaba creada. Se tenía que transformar en el eterno, no entra eso porque él es el creador. Aleluya, ahora. Todos estos conceptos que yo estoy dando ahora nos van a servir para adorar al dos y para que tú te dejes consolar por el que todo lo puede, por el único sabio, quien es Elohim. No hay nadie que pueda superar su, su sabiduría. Hasatán, Yahshua, Hamashiach, le reprende, es una caricatura de, de Yahweh, pero ni siquiera eso, quiere parecerse a Yahweh. Él quiso ser como Elohim, ya tú lo sabes en, en Yeshayahu. Aunque se refería a uno de los reyes, según ya estudiamos, pero está, eh, eh, digamos, adaptado para entender que es Hasatán Ya Shemashiel le reprende. Entonces, Elohim es el creador de todo, por lo tanto no necesita aprender nada, no necesita ser hábil en nada, no necesita ser sagaz en nada. En el humano, la sabiduría es la capacidad de ver, pero más que de ver, de observar, porque una cosa es ver, ver. Yo veo esta lámpara pero a lo mejor no la estoy observando y no estoy viendo que tiene aquí ranuritas, etcétera, etcétera. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Pero en el caso del hombre decimos, es un hombre sabio porque eligió lo mejor. Desgraciadamente el mundo está lleno de gente que elige lo peor, entonces no es gente sabia. Ahora, de lo mejor, nosotros, al menos los que creemos en Yahshua Mashiach, Escogemos lo mejor y escogemos lo más alto. Anótalo, te va a servir después. Entonces, tú eliges lo mejor y eliges lo más alto. Recuerden que estoy hablando en el aspecto espiritual. Estoy hablando en el aspecto espiritual. Ahora, siempre el ser humano al ver, al observar, debe de escoger, bueno, al menos el sabio, lo mejor. Lo más alto y lo más seguro. Lo que sea más seguro. Y entonces, como es lo mejor, Él quiere alcanzarlo. El hombre quiere alcanzar eso. Quiere alcanzar un objetivo. Y entonces ese hombre es sabio o esa mujer es sabia. La Torah es la máxima expresión del amor de Yahweh para sus hijos, porque es la instrucción del Eterno para su pueblo para salvación. Por eso Yahshua Mashiach dice, es a las escrituras porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. ¿Así está? Entonces, es lo más alto, la Torah. Es lo más seguro, es la Torah, para, llevar, para, para llegar a la vida eterna. Ahora, la sabiduría es el lado práctico de todo lo que puede ser lo moral. Entonces, la moral está en el alma. El bien moral, porque una persona puede ser inmoral, o sea, no tener moral, pero nosotros tenemos la moral alta, queremos tener la moral alta. Recuerda que ese es un tema de consolación para ti, que te esfuerzas por servir al Eterno y agradar al Eterno en todo. Entonces, la sabiduría desea yo ese lado práctico del bien moral. Entonces, el bien moral está aquí en la Torah. Pero el Eterno no nos pide nada más ser oidores, sino hacedores. Entonces es ya lo práctico. Si aquí dice no mentirás, entonces de veras yo no voy a mentir. Si dice que yo no difame, de veras yo no voy a difamar. Si aquí dice no robar, entonces yo no voy a robar. Entonces esa es la sabiduría, el lado práctico. La sabiduría no se considera el acúmulo de conocimientos como tal, sino llevarlos a la práctica. Si gustas anotar la idea, entonces es cuando una persona es sabia. ¿De qué le sirve a una persona saberse la Torá completita si no lo lleva a cabo? Esa persona no teme al Eterno y por lo tanto no es sabia. ¿Qué es sabiduría? Conocer y llevarlo a la práctica. Cada quien en su profesión, en, su, en lo que se dedica, etcétera, etcétera. Hasta un chofer de automóvil o de un camión de pasajeros, un autobús de pasajeros, un camión de carga, un tráiler, etcétera está empleando ya su sabiduría, sus conocimientos, y en ese momento estoy hablando de cosas eh, físicas como tales, que no son para vida eterna, pero que está demostrando que es sabia la persona. Pero según la Torah, la, la sabiduría espiritual, lógico, debe ser el temor a Yahweh. Entonces, si la sabiduría es el lado práctico, porque tú puedes encontrar muchas definiciones, pero la sabiduría es el lado práctico del bien moral, entonces estamos del lado de Yahshua y entonces somos salvos. Esa es una manera práctica, valga la redundancia, de saber si una persona es salva. Perdón que sea tan repetitivo, hay un audio que le titulé 20 características de un salvo y ahí explico que es justo en todos sus tratos. ¿Sí? Entonces, ¿está siendo práctico? Sí, esta persona está siendo práctica, práctico. Lo que aprendió de la Torah lo está llevando a la práctica, no es una persona mentirosa. Entonces, tú que realmente estudias Torah y lo llevas a la práctica, guardas bien en Shabbat, así como te comportas acá en santidad, te comportas en tu casa, te comportas en tu trabajo, con tus trabajadores o inclusive con tus patrones, que eso se tiene que acabar. Lo he administrado, tienes que ser tu propio patrón. Entonces, el lado práctico que no será comportarse así con Elohim. Porque vamos, la persona necia dice que sabe Torah. No, no lo comparten no lo comparten no, no, no comparte en la práctica el amor, que es lo primer, el, el primer atributo de Elohim. Entonces, ¿cómo se va a entender que esa persona es sabia? Esa persona es necia. Pero tú no, tú has aprendido aquí Torah varios meses o años ya, acá, todos hemos aprendido juntos, y entonces eres sabio, y la acabó de para el eterno, porque el único Elohim sabio es Yahweh. Eso lo va, se refiere ahí a jueces, como juez, como jueces. Bueno, ahora, la sabiduría es, es, es su esencia del Elohim, no, es, no es otra cosa. En el, en el hombre no es su esencia. Nosotros no somos sabios por esencia. Es decir, que si nosotros queremos definir la sabiduría en el ohim, es que es su esencia, porque Él es sabio. Él es el creador. Él no adquiere sabiduría como el hombre. Él es. Por eso dijo yo soy el que soy. Entonces la sabiduría se adquiere en el hombre. El eterno Yahweh no necesita eso. La sabiduría, la sabiduría es su propia esencia. Espero que capten este tema en su espíritu más que en, en los conocimientos. ¿De acuerdo? Aleluya. La sabiduría es su esencia, así como el amor es su esencia. La sabiduría es su esencia en Elohim. No la adquiere. Tú y yo tenemos que estudiar Torah todos los días, pero Yahweh es el creador de la Torah. Él no, tuvo que, no tiene que adquirir Torah, Él no tiene que adquirir sabiduría, Él no tiene que adquirir amor, él no, tiene, él no tiene que adquirir nada, todo lo tiene Él. Ahora, si tú estás del lado de Yahweh, entonces estás en ganancia total, porque tendrás bendición en todo: en salud, en trabajo, lógico, fuera de Shabbat. Tendrás bendición de todo tipo. El problema para algunos en el mundo es que no han entendido lo que es lo quién es Yahweh y qué es la sabiduría de Yahweh. Entonces, si yo entiendo claramente que la sabiduría es tu esencia de Yahweh, y yo soy criatura de Yahweh, tú eres criatura de Yahweh, tú te, que, tú te tienes que preocupar o ocupar más bien por parecerte a Yahweh. Eso ya lo ministré en el tema pasado. Entonces, la sabiduría es su propia esencia de Yahweh. Por eso creó los cielos y la tierra y todo. Ahora, la sabiduría en Yahweh, nuestro Elohim, es como su poder y su verdad. Entonces, su poder es una cosa, pero no es la sabiduría. Su verdad es otra cosa, pero no es su sabiduría. Pero es su poder, o la sabiduría es como su poder y como su verdad. Son atributos de Elohim Yahweh. Bendito es su nombre por la eternidad. Ahora, veamos el ejemplo de un hombre sabio. Un hombre sabio. Me estoy refiriendo a un científico. En este caso no me estoy refiriendo a alguien que teme al eterno. Me estoy refiriendo al clásico sabio que está con el microscopio durante horas o días, que medio come y medio bebe, pero está embebido en la ciencia. Ese hombre sabio o los hombres sabios muchas veces se frustran. Si gustas anotarlo, yo lo he visto con, con gente que es científica y que todo el tiempo está metido en laboratorios y que muchas veces cuando salen a la luz del día les molesta el sol porque están todo el tiempo bajo una luz artificial como esta y no hay casi ventanas, están metidos en la ciencia, en lo que están haciendo. Entonces, los hombres sabios... A veces, o yo diría muchas veces, se frustran. Por ejemplo, astrónomos o los que están observando las estrellas, químicos, físicos, biólogos, Elohim no se frustra. Esa es otra diferencia entre el hombre y el eterno. El eterno ese, él es el Todopoderoso. Entonces, él no necesita adquirir sabiduría, es su esencia. Aleluya. Entonces, a ver, cuando, cuando yo me pongo a orar con mi talid o con los tefilín, yo le digo a la, a la vaca dos: si, si tú eres el único Elohim sabio, porque eso lo dice el Bijadashá, yo quiero estar siempre de tu lado, quiero aprender de ti, quiero que tú seas mi aba, quiero que tú me protejas, quiero que tú me sanes, quiero que tú, que tú me proveas, quiero todo. Entonces el Eterno nos bendice. Es tiempo ahora que tú, que has luchado, que te has esforzado por guardar Shabbat, la santidad, que has guardado tu lengua para no difamar a alguien, que no haces la Shonjara, seas bendecido. Llegó el momento ahora. Vuelvo a repetir, en la ciencia médica o en la astronomía o en la biología, mucha gente se frustra. Yo he platicado con científicos y me han dicho... Gente que se dedica a trabajar para los laboratorios médicos, estábamos a punto de lograr esto, pero no lo logramos. Estuvieron a punto de lograr algo: quitarle un radical a X medicamento para volverlo menos agresivo, pero no lo pudieron lograr y se frustran. Entonces, en el caso de Elohim, no, no hay eso porque es su esencia. Aleluya. ¿Omen? Ahora, fíjense muy bien. Hay circunstancias en la vida que a todos se nos sale de control algo, al Eterno no se le sale nada de control. Y Él es sabio, el único sabio, Elohim. Entonces nosotros somos sabios en cuanto que le tememos a Yahweh y guardamos sus mandamientos, pero en cuanto a entender lo que es Jochma, y no estoy hablando de Kabbalah, en cuanto a lo que es la sabiduría, es que es su esencia. Entonces, si es su esencia, yo, yo quiero que Él esté en mí y yo en Él. Ya no vivo yo, mas Mashiach Yahshua vive en mí. Entonces ya no se peca, porque se es sabio, se teme al eterno. Y entonces, como no hay pecado, no se practica el pecado, entonces no se frustra. Uno, el problema es la frustración. Por ejemplo, Tú ya superaste eso, pero vamos, permítame explicarles esto. Un joven que es adicto a la pornografía y que viene a los pies de Mashiach Yahshua y se le dice que tiene que romper todo eso, y sí, lo rompe y lo quema, etc. Pero en cuanto él vuelva a caer, si cae otra vez en pecado, se frustra. Entonces empieza una lucha. Pero este tema no es para, para aquellos que todavía están en pecado, sino para la consolación de los Kadoshin. Aquellos que ya lograron, ya están en un nivel espiritual alto. Todos tenemos torpezas, tonterías, pero que no practiquemos el pecado. El que es nacido de nuevo, no practica el pecado. Entonces, a ver, hay cosas que se pueden salir de control a todos, pero esas serían tonterías o torpezas de parte nuestra pero que no sea pecado, y entonces seguimos hacia adelante. Uno de los que daba consejos al rey David era Jitofel, y ya expliqué sobre eso, sobre esta, ese personaje que acabó suicidándose. Él daba consejos a David, ahora, él, no contesten, un signo de interrogación, ¿sería sabio? sería sabio? Porque acabó traicionando al ungido de Yahweh, al rey David, al mele David. Él puso a Absalón en contra de David, en contra de su propio padre. Pero él acabó suicidándose, acabó ahorcándose. Y si tú estudias el tema de la depresión, en, en lo que es el ahorcamiento como tal, ya eso ya lo expliqué, verás que son Sheidim, que ya son potestades ahí. Entonces, en realidad si él no hubiera pensado en... en ser superior a lo que el Eterno le había dado, él hubiera pasado bien a la historia y a la historia sagrada. Hablo así para que se entienda. En segunda, no vamos para ahí. en segundo de Samuel, capítulo 17, está explicada la historia de Gitofel, Si el Eterno lo permite, veremos el primer, eh, primer libro y el segundo libro de Samuel. Nada más anoten, segundo, segundo, eh, segunda de Samuel, capítulo 17. Ahora, hace un momentito yo les decía que la sabiduría. Es la esencia de Elohim, así como es su poder y como es su verdad. Vamos por favor, ahí sí les pido por favor que abramos nuestra Tanakh en Job, Job, ese, ese, ese libro ya está en la página de internet gozoypaz.mx y en los videos, canal de YouTube, Shalom 132. Vamos a Job, amados, aquí 9:4. Entonces, Yahweh es sabio, él no necesita adquirir la sabiduría, es su esencia. El hombre necesita adquirirla. Tú y yo necesitamos adquirir sabiduría. Él no necesita eso. Entonces hay que estar del lado de Él, hay que estar con Él. ¿Quién tiene Job 9.4? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? A ver todos. Amén. Entonces, al, al decir aquí de corazón es su esencia. Él es sabio de corazón y Él es poderoso. Él es el Todopoderoso. ¿Quién se endureció? O sea, ¿quién se puso contra Él y le fue bien? No, a nadie le va bien. Si nos ponemos en contra de Elohim, la gente está mal porque está del lado del perdedor, que es Hasatán. Ya Shohamashé le reprenda. Pero tú y yo amamos al dos. Él es sabio, es su esencia, es como su poder y es como su verdad. Ahora, Vamos a allá mismo en Job adelantito 12 verso 13. 12, verso 13. Cuando lo tengan me dicen un amén Con Elohim está la sabiduría, porque es su esencia y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. A ver, todos el 13, amados. amén Ahora. Un paréntesis tantito o un alto aquí tantito, vamos a analizar. ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? Tú dirías, no, pues yo quiero que me vaya bien, pero la mayoría del mundo quiere que le vaya mal. El adulterio trae muchas consecuencias, la fornicación, el ver pornografía, el robo, la difamación. La mayoría de la gente quiere eso. Ahora, ¿tú cómo estás acá hoy en Shabbat? Y estás conectado, tú quieres que te vaya bien en la vida, quieres tener sabiduría, adquirirla de parte de nuestro lojín, yo también, queremos que nos vaya bien en nuestro trabajo, queremos tener buenas entradas económicas, lógico, fuera del Shabbat, ¿para qué? Bueno, nosotros diezmamos, ofrendamos, y, y, y para el sustento, la Parnasá, y para compartir la bendición con otros. Para eso queremos que nos vaya bien, no por codicia ni avaricia, eso lo vamos a administrar después. Tú quieres tener buena salud, tú quieres tener muchas cosas. Entonces dicen los salmos que él, nos concede, él, él Yahweh nos concede las peticiones de nuestro corazón, pero solamente un necio piensa lo contrario, quiere que le vaya mal en la vida, quiere que le vaya mal en su matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, analicemos esto. Tú vienes acá y estudias Torah. ¿Te has esforzado? Entonces, ¿yo qué consejo te daría según la Tanaj? El único Elohim sabio es Yahweh. En Él está el poder, en Él está la fuerza, ya lo vimos. No busquemos en otro lado, busca en Él hoy y entonces serás grandemente edificado y consolado. Y no te va a faltar nada. ¡Aleluya! Lógico, lógico. Lógico, eso es lógico, tenemos que trabajar y muy fuerte, tenemos que trabajar y mucho, mucho, muy fuerte, mucho, muy fuerte Por ejemplo, en esta semana, fuera de Shabbat, lógico, entró un aj y dijo, Roe yo vengo eh, porque ya inauguré mi negocio, mi propio negocio, me está yendo muy bien, etc. Y, y, y yo quiero que hagamos una oración, etc. Tremendo Muchacho, es un jovencito y le está yendo muy bien ya en su, nego en su propio negocio. Y yo lo bendigo en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Entonces es que él es sabio, él pidió, él pidió al Eterno que lo bendijera para bien. Y le está yendo bastante bien. Y le deseo aún que le vaya todavía más, mucho mejor. Así va a ser. Ahora, Elohim, si gustan anotar este concepto, es poderoso en fuerza de sabiduría, porque una cosa es la fuerza en cuanto al poder para hacer las cosas a, o, o para abrir el mar rojo cuando pasaron los de Israel, pero otra es, otra es la fuerza en la sabiduría. Elohim es poderoso en fuerza de sabiduría, es todopoderoso, no muy poderoso, es todopoderoso. Vamos por favor a Job 36, esto ya lo estudiamos. seis, cinco amados. Entonces no hay por qué tener miedo. Si Él es el Todopoderoso, si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Todo lo puedo el Mashiach Yahshua que me fortalece. Aleluya. Pero hay mucho miedo, hay mucho temor. ¿Le haces más caso a Hazatán? No, este tema es para edificación. Pero tú sabes si lo vas a tomar, para consolación. 36.5 dice aquí que Elohim es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Todos, por favor, amén. Es que es su esencia, es su esencia. Eso, eso que no se nos olvide, amados. Ahora, en su sabiduría de Elohim... Como Él no tiene que adquirir sabiduría, en su sabiduría no hay quien lo alcance. Entonces yo quiero aprender de Él, de Yahweh. Tengo que postrarme, tengo que orar, tengo que ayunar, porque en sabiduría no hay quien lo alcance. Nadie lo alcanza. Y te das cuenta ahora la gente tratando de hacer... Cosas, clonación de animalitos, clonación de seres humanos. Quieren hacerle la competencia, ¿no? Vamos a Isaías y Isaías 40, verso 26. Vamos para llamados, con gozo. Es Shabbat, y aunque no fuera Shabbat, con gozo, pero en Shabbat estamos más. Isaías y Isaías 40, verso 26. Cuando lo tengan me dicen un omem. Si anotaste en su sabiduría, no hay quien lo alcance. Nadie lo alcanza, entonces estemos con él. Déjate bendecir por él, serás grandemente edificado y consolado. Dice: Levantad en alto a vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, eso ya lo ministramos. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices: Soy Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de Yahweh, y de mi Elohim pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Elohim eterno es Yahweh? el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance a ver todos el 28 Omey. Está en el original, está como Jokmah, como sabiduría, no tanto como entendimiento, sino como Jokmah, como sabiduría. Ahora, si suyos nosotros decimos, porque tuyo es el reino, el poder y el esplendor, entonces si suyos, a ver, cuando decimos el Avinu, porque suyo es el reino, el poder, todo es de él, entonces no tenemos que buscar en otro lado, no tenemos que buscar en amuletos o en cosas raras, no, nosotros no solamente ministramos Torah, guardamos Torah creyendo en Yahshua como el Mashiach. Entonces, si, si estamos reconociendo que suyos son el poder, no tenemos que buscar en nuestras propias fuerzas. Claro, lógico, tenemos que trabajar. Anota entonces este concepto. Suyos son el poder. Sí, suyos son el poder y la sabiduría. ¿Por qué entonces buscar en otro lado? No necesitamos buscar en otro lado. No, no necesitamos buscar en otro lado. Si ¿Sí anotaste que suyo son el poder y la johmah, la sabiduría, vamos a Daniel 2, esto ya lo ministramos también, Daniel 2, verso 20. Eh, eh, Daniel 2 y sí, verso 20. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Hay uno, unos hermanos que van a poner su panadería. Aleluya. Decía o que se puede todo. Se, el Eterno es bueno. Hace mucho tiempo, un buen Aj me regaló, no sé cómo se diga allá, en, si se conoce este tipo de pan en otros países. Aquí le llamamos concha. No estoy hablando de una mujer, estoy hablando de un pan. Y se la, porque me dijo, ¿de qué tamaño la quiere? No, pues de mi tamaño. Y riquísima. Entonces él debería hacer ese tipo de conchas. Así se llama el pan, no sé cómo se llama en otro lado. Y estoy seguro que vendería mucho. Entonces ya, a hacerlo. Dice Daniel, fuera de Shabbat, 2:20. Sí, Daniel, y Daniel habló y dijo: Se ha bendecido el nombre de, del Elohim de siglos en siglos, porque suyos son el poder. Y la sabiduría. A ver, todos el 20 con gozo. Amén. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, si son de. Es que así es de fácil. Es su esencia, la sabiduría. ¿Por qué voy a buscar en otra, otra cosa? ¿Por qué voy a buscar en la metafísica, con los gnósticos, con los rosacruces? ¿Por qué voy a buscar en denominaciones raras del diablo? No, mejor busco en la Torá, es, es su sabiduría la que está aquí. Ahora, decíamos que él es poderoso, entonces viejo en hebreo es, es, es poder. Ahora, si, no, si él es poderoso, porque él es así, él es el todopoderoso, no, no lo dije con forma de pregunta, si él es el todopoderoso, entonces... Es verdad. No sé si me doy a entender. No, quiere, no llevo a una, de una cosa a otra. A ver. Es su esencia. Él es el Todopoderoso. Él es la verdad. Yahshua es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quería llegar. Entonces, si yo soy de Él, Él me hace verdad a mí. Por los méritos de Yahshua HaMashiach. Porque dice que Él es la luz. Entonces, nosotros somos luz. Habla solamente verdad, eso está en el remanente de Israel, entonces hablo solamente verdad. Y yo expliqué que la verdad es estable. Eso ya lo expliqué. El que es mentiroso es inestable, porque debe decir otras mentiras para tapar las otras medias verdades que son mentiras. Entonces, la verdad es estabilidad. ¿Cómo te va en tu negocio fuera de Shabbat? Bien, bastante bien así, en general, estoy hablando en general porque está estable, no tiene bajas no no conoce lo que es una crisis no conoce lo que es tronarse los dedos, porque dice no, pero hoy no tengo para esto, no, no, no es esa persona, y no es una secta de la prosperidad, recuerden que aquí se ministra Torah es que eso es así, si una persona no miente, entonces es dos. y si una persona es dos tiene la bendición de la baja aleluya entonces dije que este tema es de bendición y de consolación. Tómalo, tómalo. La mentira es variable. Así, cuando una persona está mala del corazón, su corazón no está latiendo estable. Tiene arritmias cardíacas y eso lo hace que se sienta mal. Siente que le falta el oxígeno de repente, etcétera, etcétera. Pero. Verdad quiere decir estabilidad. Por si gustas anotarlo, si no es que ya lo anotaste en los temas anteriores. Aleluya. Ahora, ¿tú, eres, tú, ¿tú tienes la verdad de Yahshua? Sí. Entonces, vas a estar estable. No vas a conocer lo que es la crisis. Pasamos tribulaciones, eso es otra cosa. Pero que nos quedemos sin comer, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dijo el Melech David. Vamos a Romanos. Aleluya. Romanos 16. Vamos a Romanos 16. Vamos para allá. Ahora vas a ver en qué me estoy basando para dar este tema. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Quién tiene Romanos 16? Verso 25. Si ¿Sí lo tienen. Y al que puede confirmaros, según el Shah y la predicación de Yahshua Mashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Eso lo ministré en los primeros temas que se dieron acá para guardar Torah. Pero que ha sido manifestado ahora y que por la Torah de los, eh, las escrituras de los profetas, Navín, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único. Y sabio Elohim sea el esplendor mediante Yahshua Mashiach para siempre. Amén. Subraya el 27. Bueno, todo. Al único y sabio Elohim. Por eso el tema se, se titula El único sabio Elohim. Él es el único sabio. No necesita adquirir sabiduría. Entonces apeguémonos a Él y todo sale bien. Todo sale bien. Todo sale bien. El problema de las personas es que muchas veces aprenden Torah pero no lo llevan a cabo. Qué bueno, me estoy refiriendo ahora a los que han guardado bien la Torah aquí, en ese bello grupo, en este bello grupo, en ese bello grupo, allá en ese bello grupísimo, porque es un grupo grande. Bendito es el dos Entonces, al único y sabio Elohim. Es el único. Todos los demás. Eh, digamos en caso de los ángeles o los seres humanos, tenemos que adquirir sabiduría, pero Él es el único en su esencia, es, él, él es, es, es su esencia la sabiduría, ¿de acuerdo? Ahora, algo que yo he aprendido con el tiempo, y tú también, la sabiduría, anótenlo, sin el poder no sirve para nada. Por eso, ministré que Él es poderoso en fuerza. Y en verdad, la sabiduría sin el poder no serviría o no sirve para nada. Ahora, ¿qué pasó con Hitler y toda esa serie de demonios, etcétera? Anoten esto, el poder sin la sabiduría es aterrador. El poder sin la sabiduría es aterrador. Y tenemos muchos ejemplos en la historia. Mussolini, Stalin, etcétera, 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 Hitler, lógico. Entonces, la sabiduría sin el poder no sirve para nada. Pero, pero la cuestión está, lo grave está de que hay gente que adquiere poder, no tiene sabiduría y eso es aterrador. ¿Y quién, va, quién es la bestia? O sea, ¿qué va a hacer la bestia? Y Yahshua HaMashiach le reprenda. Él no tiene ninguna sabiduría en cuanto a la sabiduría humana. Muchas cosas, porque dice que será más sabio que Daniel. Pero no es su esencia. Necesita aprender. El único Elohim sabio es Yahweh. Quien es Yahshua HaMashiach? Ahora, en todos los seres humanos la sabiduría tiene un límite. Porque adquirimos sabiduría. En X o Z profesión, pero todos tenemos una, un límite. Entonces la sabiduría en el ser humano está limitada. En Yahweh no. El poder en el ser humano está limitado. En Yahweh no. Entonces hay cosas que nosotros no podemos resolver. Así como le pasa a un mecánico: no, este tipo de carros yo no lo puedo componer, llévelo usted con otro mecánico que es especialista en eso, a mí me pasa lo mismo yo no puedo hacer esta cirugía llévelo usted mejor con el doctor fulano de tal a México, él sí lo sabe hacer y se acabó entonces, a ver, la sabiduría en Elohim es ilimitada, en el hombre no, en el hombre es limitada, el poder igual es aterrador sí, si, no hay, si hay poder y no hay, y, y no hay sabiduría, pero inclusive Hitler tuvo el hasta acá de Yahweh, bendito es Yahshua Hamashiach. Y ahorita está en el mismo infierno cuando se suicidó con su amante. Entonces, bueno, a ver, ¿quién es el único sabio? Según el Briharasha, ahorita lo acabamos de leer, Yahweh. Si yo, si, yo, si tú, 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 y yo me apego a Él, porque es su esencia, entonces realmente seremos sabios. Y entonces, a pesar de que pasemos pruebas, luchas tribulaciones y demás salimos vencedoras vencedores perdón de todas las tribulaciones de todas incluyendo el cáncer que ya empecé a tratar ese tema ahora empezaron a llover las preguntas hago un paréntesis sí se va a ver todo lo que es los diferentes tipos de cáncer a menos los más frecuentes y, y se explica claramente según la Taná la causa del cáncer bueno, decimos nosotros, Betuah Hashem, Yahweh, nosotros confiamos en el nombre de Yahweh. Si confiamos, porque eso es la fe, creer, confiar y obedecer, entonces Él es el único sabio, Yahweh. Apégate a Él totalmente y serás bendecido y consolado. No va a pasar nada. Ahora, la sabiduría del Ohim siempre está activa. En el caso del hombre, no. Esa sabiduría que tiene nuestro origen porque su esencia siempre está activa y nunca fracasa, nunca fracasa. Entonces apeguémonos a él. Si siempre está activa su sabiduría, porque su esencia, el yo soy el que soy, dijo Yahweh, y, y nunca fracasa, vamos, ya expliqué que nunca fracasa como la de los sabios, ¿no? De la tierra. Entonces, a ver, analicemos. Yahweh todo el tiempo provee, provee que coman los pajarillos, lo dijo Yahshua, ¿sí? ¿Sí? Entonces todo el tiempo, no un tiempo da de comer y otro tiempo no. Cuando han venido sequías, esos son juicios de romper los pactos, y eso lo vamos a ver dentro de poco, en los días miércoles, cuando acabe el tema del cáncer. Entonces, a ver, Él es sabio, Él todo el tiempo provee, Él no está limitado en fuerza, en poder, en sabiduría, en su esencia, etcétera, etcétera. Si todo el tiempo probé y yo estoy apegado a él, entonces no me falta la provisión. Porque él da todo. Pero si uno peca, entonces se corta la braja, se corta la bendición, los cielos se vuelven como de hierro. Y eso está en la Torah. Yahweh realiza sus obras con un propósito, todo lo hace con un propósito, Él es sabio. Vamos a primera Johanán. Vamos allá amados a Jim. Primera Johanán. Entonces, si a ti te ha faltado salud, te ha faltado dinero, te ha faltado bendición, te ha faltado estar contento, alegre, gozoso, en shalom, en venir a pasar el Shabbat después de haber trabajado seis días fuertemente. Y no trae shalom, es porque no te has apegado totalmente a él. Bueno, déjate consolar, edificar. Primera de Juan 4. ¿Sí lo tienen? Primera de Juan 4. El verso 8. Primera de Johanán 4, 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Entonces es su primer atributo. Todos son una sola vez el 8, Omen. Ahora, ahorita van a subrayar una palabra, porque después voy a dar un tema que es algo profundo sobre esto. El verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, subrayen en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que nosotros lo amamos a Él, sí, pero Él nos amó primero, no en que nosotros hayamos amado a Elohim sino en, en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A ver, el 10 todos. Amén. Ahora, ¿cómo se puede notar que una persona sea sabia? Da amor. Da amor a los demás no las shojara no chismes destruyendo y perjudicando a las personas da amor todo lo que es lo que hace es para bendición de otros a veces se hacen cosas para que la persona reaccione y vea que debe de despertar y que debe de amar al eterno con todo su corazón su alma su fuerza su mente y su ser pero eso bueno le toca al que es maestro al que. Al que es Roe, al que es Aken, etcétera, 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 al que da un consejo, etcétera. Ahora, si una persona no tiene amor, ¿cómo va a decir que es sabia? Porque estamos hablando en lo espiritual, no tanto en los conocimientos. Entonces, si alguien te habla con mucha sabiduría de la Torah, o sea, que tiene mucho conocimiento, pero no tiene amor, entonces no, no es sabio. Es decir, es, es, es en cuanto a que tiene conocimientos se puede decir sería sabio que tiene conocimientos de la Torá, pero no ama, no demuestra su amor a los hermanos, a los ahim. Entonces, por lo tanto, no encaja en decir que tenga sabiduría de elohim. Tiene sabiduría en conocimientos nada más, es un decir, pero no tiene sabiduría de elohim, que es lo que interesa. Ahora, una persona que bendice a los demás Tú que has bendecido a los demás, tú que has hablado bien de los demás, porque estoy hablando para edificación y consolación, tú has notado cómo el Eterno te bendice a ti. Regresa la bendición de inmediato. Me ha al ciento por uno, o al mil por uno, o al millón por uno. Pero si no tenemos amor, si no demostramos amor realmente, entonces no podemos decirnos que somos sabios en el Eterno, aunque conozcamos mucha Torah. Ahora. Elohim es amor, aquí está. En, es, en esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, el 9, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Bueno, Elohim es amor, pero Elohim no promete una vida sin problemas. Todos vamos a tener problemas, tribulaciones, vamos a pasar enfermedades, muchas cosas. Pero eso no, no quiere decir que Elohim... En su inmensa sabiduría no haya planeado eso. Él lo planea para que crezcamos. Si no pasamos pruebas, no crecemos. ¿Cómo, cómo tú me podrías demostrar, eh, ya acabé en los estudios de primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, si no me muestras algo que ya pasaste una prueba? Sí. O sea, tenemos que pasar pruebas a fuerza. Si no, ¿cómo demostramos entonces el crecimiento o que alguien tiene. Conocimientos en esto, o que es, eh, o tiene una profesión, etc. Bueno, algunos comprenden algo esto a nivel mundial, pero otros no. Dicen, bueno, si Dios es amor, así lo dicen, entonces, ¿por qué ocurren todas estas calamidades? ¿Por qué las inundaciones que está habiendo ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ahora, vas a entender por qué es un tema de edificación. Hay un propósito específico en lo que tú estás pasando ahora. Tú que no has conseguido tu pareja. Tú que no has podido tener un bebé, hay un propósito específico. Hay un propósito ahí. Hay un propósito. Eso ya lo he ministrado. O te quedaste su en trabajo. Hay un propósito, porque quiere el Eterno que actives tu fe. Hay un propósito específico. O hay algo que quiere el Eterno que tú aprendas y rompas con eso y que seas bendecido. O sea, el Eterno te quiere bendecir y consolar. Hay un propósito en eso. Entonces... Cada vez que Él permite que nos pase algo es porque Él tiene un plan, porque Él es sabio. Y nosotros si repelamos, vamos, como leímos en Job, ¿quién le ha resistido y ha salido bien? Si se empieza a resistir decir, pero es que no ha conseguido mi pareja, pero es que no ha tenido un bebé, pero es esto, que es el otro, entonces, ¿saldrás bien si te pelas con él a vaca 2? No, no vas a salir bien, ni tú ni yo, en cualquier área de nuestra vida que tengamos alguna necesidad. O, o, o estamos esperando una respuesta y no se ha cumplido. Entonces, Él tiene un propósito. Ahora, cuando la persona no es madura ante una situación de este tipo, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, la falta de trabajo, si la persona no es madura, piensa en esto, Yahweh falló. Y ya dijimos que Él no falla. A eso quería yo llegar. Entonces, ahora. Tuvo un accidente una persona o, o no puede tener un bebé o no puede, o no puede tener un, su pareja, etc. Y entonces, si la persona no es madura, pero tú eres maduro, tú eres madura en Yahshua Hamashiach, pero las personas dicen, Dios falló. Ahora, créeme que al ministrar tantas almas, bendito es Yahshua Hamashiach, de mesiánicos o de mesiánicas o de gente que se dice mesiánico, dice... No, es que Dios no me ha oído. Elohim no me ha oído. Y se atreven a pronunciar el nombre. No, Elohim no oye. Elohim no sufre de sordera. Aleluya. Elohim no falla. Porque si no es tanto como decirle, falló en su sabiduría. Y eso es una blasfemia. O falló en su poder. O falló en sus fuerzas. No digamos eso jamás porque nos maldecimos. Entonces, anota esto y te va a servir. Nunca diré. Nada contra mi Elohim, ni lo pienses siquiera, porque él, él no falla, él es en su esencia sabio, es su esencia la sabiduría, es él es poderoso, él tiene toda la fuerza, no tiene límites. Hay mucha gente que dice por qué no estuviste aquí, se acuerdan cuando Marta le dice a Yahshua si si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero prácticamente le estaba reclamando porque no había estado ahí. ¿Sí recuerdan eso? Ya está Están los audios del Brihad Shah en la página gozoypaz.mx. Entonces, pongan atención: si una persona no está bien firme en el eterno, muchos llegan a creer, así a creer, que Dios no existe. Y lo peor, si llegan a pronunciar su nombre, y dicen el nombre y dicen, no, no existe. Ahora tú dirás, pero ¿puede ser eso posible, Roe, que alguien que se diga, me decía, sí, sí lo he visto, lo he ministrado por teléfono, por Skype, aquí en la oficina, directamente en la casa de ustedes, etcétera, etcétera, en el consultorio? Entonces muchos llegan a, a dudar, ¿por qué crees que tanta gente apostata y se vuelve ortodoxa? Aleluya. Qué silencio, es, es por eso, amados. Porque si uno está convencido de que Yahshua es el Mashiach que dio su vida por mí, yo por qué tengo que dudar. ¿Amén? Ahora, la intención de Elohim que tenga no está equivocada. O sea, el hecho de que no tengas tu pareja, el hecho de que no, de que no puedas tener un bebé, no quiere decir que Elohim está equivocado, porque él no falla. Como que se está equivocando Elohim, no, como que dirían algunos, como se está equivocando Dios, ya me hubiera dado un hijo. No, Él no se está equivocando. Hay algo que, que hay que romper y, y bendito es Yahshua Mashiach que se siga administrando más temas, si el Eterno lo permite. Es, es, es tanto como, como culpar, y no me atrevo a decir eso de que de que Dios no sirve. Eso sería una blasfemia, decirlo con otras palabras. Ahora, anoten esto. La sabiduría de Elohim nunca se comprometió, fíjense muy bien lo que vas a notar, la sabiduría de Elohim nunca se comprometió a mantener la felicidad de un mundo caído. Nunca. La sabiduría de Elohim, la sabiduría de nunca se comprometió a mantener la felicidad de un mundo caído. Nunca se comprometió en eso el Abacados, porque él es sabio. Un mundo caído iba a tener muchos problemas, me refiero desde el pecado de Adán y Java. Pero vamos, si el Eterno no se comprometió a mantener la felicidad de un mundo caído, tampoco a hacer que la impiedad, anótelo, tampoco se comprometió a hacer que la impiedad sea para bien, porque el que peca, el que peca le va a ir muy mal. Entonces, él no se comprometió a mantener la felicidad, bueno, ya pecaron, van a ser siempre felices, no vas a tener dolores en tu parto, tú vas a tener el pan gratis, no, no vas ni a sudar. Él no dijo eso. Aleluya. Entonces, él tampoco se comprometió en su inmensa sabiduría a que la impiedad sea para bien. No, la impiedad va a ser castigada. Entonces tú eres sabio, decidiste tomar la Torá, guardas la santidad y entonces te va bien. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, a ver, Yashua nos, nos dijo, acaso... Si ustedes me siguen, nadie los va a criticar. No, no dijo eso en Mateo, ya lo estudiamos, Mateo 5, no vamos para allá, 5.11. Muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos y hagan toda clase de mal mintiendo, difamación. Eso es lo que nos hacen. ¿Eso acaso nos va a poner tristes si ya nos lo había advertido el la 2 No. Entonces, a ver... No se trata de decir, bueno, sí, eh, voy a ser edificado y consolado, sí, entonces voy a tener mucha salud, nunca me voy a enfermar. No, puede ser que nos enfermemos, pero Él nos sana y nos levanta con más fuerza. Aleluya. Puede ser que a lo mejor pierdes el trabajo por algo. El Eterno tiene algo, algo. Falta algo, falta que actives tu fe en algo. A mí me falta todavía muchas cosas. Vamos aprendiendo. El único perfecto es Yahweh y el único sabio. Es el ohim, en su totalidad. Ahora, en la vida hemos aprendido que las cosas no son fáciles. No, nada es fácil. Ni tampoco los resultados. No son fáciles. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que estudiar mucho, y mira que no logramos obtener prácticamente nada de sabiduría en cuanto a conocimiento. Entonces las cosas no son fáciles. No son fáciles tampoco los resultados que hagan, hagamos de esas cosas. Ahora, una pregunta, entonces, ¿qué busca Elohim? ¿Qué busca Elohim? Cuando Elohim creó al hombre, su propósito era que lo amase, nada más. Era que lo amase y que lo honrase. O sea, que Adán amara a Yahweh y que lo honrara. Exaltándolo. Ese era el propósito. En el inicio de la creación lo vemos en las parashot. Entonces, a ver, vamos entonces hacia atrás. Aunque no vamos a ver ahorita la Tanaj. Si cuando Elohim creó al hombre, su propósito era que lo amase y que lo honrase, entonces ese era el propósito inicial en la creación si nosotros lo amamos. Y lo honramos y lo exaltamos, aunque el hombre cayó, el propósito inicial sigue siendo el mismo. Por eso dice que exaltemos a Yahweh en el Salmo 150. Ese era el propósito. Ahora, para los que han entendido quién es Yahshua HaMashiach, y aleluya por ese aleluya, para los que han entendido quién es Yahweh. Entonces tú no tienes la cara cartonada. No, porque no me estoy refiriendo a esos ahora. Ese es un tema para los kadoshim, para los kadoshot, para los que se gozan exaltando al Eterno. El propósito de Yahweh al crear al hombre era para que lo amase, nada más, y para que lo honrase y para que lo exaltara. Entonces, si nosotros, a ver, volvemos a ese principio, aunque el mundo cayó y nosotros también caímos. Pero ya hicimos teshuva, entonces si lo amamos y lo honramos y lo exaltamos, Él nos honra. Porque dice la Tanaj que Él honra al que le honra. Aleluya. ¿Cómo te va a honrar? ¿Dándote latigazos? No. No, el Eterno te va a conceder tu pareja, te va a conceder que tengas un hijo y que lo acaricies. Aleluya. Te va a conceder bendición de todo tipo. No es una secta de la prosperidad. Estoy ministrando Torah. El propósito de Yahweh sigue siendo el mismo. A pesar de que la, la humanidad cayó por el pecado, el Eterno quiere que lo amemos, que lo exaltemos. Qué bueno que lo has hecho. Por eso está siendo bendecido y consolado ahora mismo por el Oaxacodis. Mira, siente. No es el aire que dan los ventiladores, es el Raja que está consolando a su pueblo. Bendito es Yahshua Mashiach. Él exige adoración, él no pide adoración, él exige adoración. Entonces lo adoramos, lo exaltamos. Bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el amacados. No hay nadie como Él, el único sabio. Toda Gaba por lo que has hecho, Abba. Ahora, fíjense muy bien, amados. A ver, si nosotros volvemos al principio, entonces lo amamos, lo honramos, lo exaltamos. Y fíjate que con eso, la verdad, nosotros nos regocijamos. Porque estamos contentos. Entonces, ¿por qué das esas danzadas cuando los ajín están exaltando a la vaca dos? Es decir, que la verdad nosotros nos estamos regocijando ¿o no? o sea los que somos kadoshim ahora hasta que todo haya acabado en la restauración hasta que todo esté esté restaurado y en eso estamos, en eso estamos en la restauración hasta, hasta que llegue ese momento él, él, él quiere que tengamos fe, él quiere que tengamos la esperanza puesta en él demostrar amor a él y a los sahim, él quiere eso o sea que la restauración se está dando, pero muchos piensan mal, aunque no me estoy refiriendo en este momento a más que a los kadoshim, porque mucha gente dice, bueno, hasta que venga Yahshua tal vez sonreiré, no pues estamos en la restauración. Por eso los que estamos restaurados ya, o los que ya está en la restauración para nosotros, pero hasta que llegue Yahshua, de todas maneras nosotros estamos disfrutando, estamos comiendo, estamos bebiendo, disfrutamos con los ajim. Nos gozamos estudiando Torah, nos gozamos guardando la santidad, nos, nos gozamos guardando nuestros ojos, nuestras manos y nuestros pies, y no, todo nuestro cuerpo. Nos gozamos en ello, nos gozamos en la Kedushah, porque el pecado es para amargura, es para maldición, eso no. Ahora, el pueblo de Israel ahorita va en un proceso, y yo lo que he visto es que muchos van dejando su pecado. Qué bueno que tú ya lo dejaste, porque ahora entonces ya estás siendo bendecido y consolado. Si tú recuerdas varios temas que se, han dado, que se han dado la preocupación, por ejemplo, tendré trabajo, me llegaré a casar, llegaré a tener una casa, un automóvil, etcétera, etcétera. Eso es preocupación, nos debemos ocupar ahora, ahora que cómo está nuestra vida. Qué bueno que tú te arrepentiste y vas a ser muy bendecido. Y tal vez ahorita en este momento no capte tu ruaj muchas cosas, pero en la noche, cuando sueñes hoy, el Eterno te va a hablar. Amén. Ahora, fíjense muy bien, a ver, Yahweh quiere librarnos del mal, eso es lo que Él quiere, eso es, eh, porque Él es el único sabio, Él, que, él quiere librarnos del mal. Ahora, que la palabra, fíjense muy bien, que la palabra se haya hecho carne, es parte de la sabiduría de lohín y de su poder. Pero eso no lo entiende la gente que apostata lógico, que la palabra, porque eso es, no es el verbo, es la palabra, ya lo vimos, que la palabra se si haya hecho carne es parte de su sabiduría, ese era su plan y es parte de su poder. Aleluya. Ahora como nosotros creemos en la sabiduría de Yahweh, entonces lo entendemos, para nosotros no hay ningún problema, porque si no, no, si no nos apegáramos, si no te hubieras apegado a Yahweh, a Yahshua Mashiach, no hubieras entendido este principio, porque en su, en su sabiduría y en su poder estaba que la palabra se hiciera carne. A ver, explico. Hay gente. Tonta, dije tonta, no hermanos, tonta, hay gente necia que dice, no puede ser así. Entonces, cuando dicen, no, no pudo haber venido Dios a la tierra. No, no es Elohim, Yahshua. Cuando dicen eso, están limitando la sabiduría y el poder de Elohim. Te lo voy a demostrar con algo razonable. ¿Creen que Elohim volvió? serpiente a la vara de Moshe. Eso lo creen. Pero no creen que la palabra de Elohim se pueda hacer carne. Anótalo, para que tú me ayudes a ministrar a otros. Ellos creen que Yahweh volvió la vara de Moshe en serpiente. Y así fue, ¿no? Sí. Pero no creen que la palabra de Elohim se pueda hacer carne. Porque eso dice el Briha Y mira, muchos han negado que el Briha sea de inspiración del Wahakodes, etc. Todas las profecías que están en el Briha ya se están cumpliendo. Todas. Todas. Aleluya. Y todo Apocalipsis, Isgalud, y ya va en ese camino, en ese proceso, todo se va a cumplir. Todo. Entonces tú crees le dices a alguien que la vara se convirtió en serpiente sí tú crees que Yahweh es Yahshua que bajó a la no 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 lo creo o sea, ¿por qué creer una cosa y no creer otra ahora en el caso de Abraham ya lo, lo hemos estudiado él aprendió a vivir en la presencia de Elohim bueno de eso se trata también el tema del día de hoy que tú aprendas a vivir tú y yo para tu edificación y tu consolación que aprendas a vivir en la presencia de Elohim. ¿Pero cómo? Si no lo, no lo amamos, no lo honramos, no lo exaltamos. No, pero tú sí, me estoy refiriendo a los Kadoshim. Tú ya estás viviendo en la presencia de Elohim. Tú no necesitas morirte, ni yo tampoco, para estar en Malhut. No necesitamos morir para experimentar el reino de los cielos, para que se entienda, para los nuevecitos. No, ya lo estamos experimentando, porque Yahshua hamashiach dice... Dice, no dijo, dice que el reino bajó. ¿Así está? El reino está entre ustedes, entre vosotros. Pero la gente no lo cree. Dice, no, necesito yo estar en un ataúd. Dice, no, en un ataúd, ¿cómo? O sea, necesito morirme. No, no, ya está el reino. Ahora, no está restaurado todo, pero está camino de restauración. ¿Qué, qué, qué hizo Abraham? Él aprendió, uno. Aprendió. Entonces captaba del Eterno, aprendió y lo llevó a la práctica. Eso es lo que hace un hombre. El Eterno no necesita eso. Entonces él obedeció. Entonces, ¿cómo podemos definir una persona sabia en Elohim? Aprende Torah y lo lleva a la práctica. Eso ya lo ministré. La vida de Abraham fue en relación con Elohim, así como Enoch o Enoch. ¿Qué hizo Abraham? ¿Él aceptó otro jefe? No. Él lo aceptó, Abraham aceptó como único jefe, por así decirlo, como único Elohim, como único defensor a Yahweh. Vamos a ver Eship. Génesis, vamos a ver, Bereshit 15, allá vamos para allá, vamos a Him. Bereshit 15, verso 1. Aleluya. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A ver, todos el uno, Amén. Entonces Abraham oyó. Obedeció a Yahweh, y la, fíjate muy bien, porque hay muchas, muchas citas donde dice la palabra: No temas, no temas. Es que el temor es lo número uno en el hombre, y no debe de ser eso. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu protección, es decir, y tu galardón será sobremanera grande, tu recompensa será muy grande. Eso también es para ti, porque tú eres hijo de Abraham. Berechip 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A ver, todos el uno, amados. Ahora, el salmista dice esto, vamos al salmo, por favor, 73. Vamos para allá, Salmo 73, Vamos, Salmo 73, verso 25. Ahora es un tema de edificación, de consolación. ¿A quién tienes por jefe? Eso no me refiero a eh, tu patrón, no, 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 no. Él es, él es él es Yahweh Sebaot, ya Elohim de los ejércitos. Entonces es un ejército, tenemos un jefe, tenemos Aleluya. 73 verso 25 ¿A quién tengo yo en los Shamaín sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya. A ver el 25. Amén. Lógico, no se está refiriendo que no ames a tus padres, a tu esposa. A tu... No, no, no. Se está refiriendo aquí lógico, lo entendemos así claramente. te en la verdad. A nadie tenemos en los shamaim, solamente a Yahweh. Y fuera de él, todo lo que tenemos en la tierra es por él. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, lo que has adquirido con el trabajo de tus manos, etcétera, etcétera. Eso es lo que, ¿A quién tengo yo en los shamaim sino a ti? Bendito es Yahshua Mashiach. Así pensaba Abraham. Abraham. Entonces, ¿cómo fue Abraham? Fue noble. Él descansó en las promesas del la abacados, Él descansó en, las, en la voluntad del abacados. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros, confiando en Él. Lo cantamos, ¿no? Esperando en Él, nos apoyamos en Él, porque Él es proveedor para su pueblo. Él no nos va a dejar. No nos va a dejar. Hace un momentito pasó uno de los ancianos y platicábamos varias cosas sobre cómo va a estar la tribulación ya en pleno y después la ira. Él va a tener rajem, él va a tener rajem porque él es bueno. No, no, no creo en un Elohim. ¿Castigarás al justo con el impío? Eso dijo Abraham, ¿no? Le preguntó a Elohim. Ahora, anoten esto, amados, por favor, y voy terminando. Aún. Aun cuando manda a hacer algo extraño y poco convencional, Él es sabio en su esencia. Aun cuando manda a hacer algo extraño y poco convencional, Él es sabio en su esencia. Él es sabio. O él permite ciertas cosas extrañas para nosotros o poco convencionales. A ver, como cuál cosa convencional? Sí, lo normal es que un matrimonio tenga hijos. Bueno, y si no hay hijos, eso no es convencional. Entonces, Él es el único sabio, a pesar de eso. A pesar de que no haya llegado tu pareja, Él es el único sabio, Yahweh. Y entonces, la mayoría de la gente tiene su pareja, pero si tú no tienes tu pareja, no has tenido un bebé, etcétera, o has tenido otros problemas X o Z, pero él es el único sabio, Yahweh es el único sabio. Ahora vamos a, vamos a hacer una oración ahorita en un momento de edificación y de consolación para todos y para todas, aquí y allá. Y deja que el Eterno actúe, y vas a ver cómo la matriz se abre, y vas a ver cómo el Eterno contesta y tendrás tu pareja. Y vas a ver cómo tú que has batallado para obtener un, un trabajo y ser tu propio patrón, más bien, lo vas a tener. Mira, no podemos ser hipócritas con Yahweh. En Shabbat venimos a adorarlo. Pero yo normalmente no pido, en Shabbat no pido cosas personales para mí. Pero yo voy a orar por ti. O sea, yo en Shabbat, cuando yo vengo con algo, generalmente no pido cosas personales para mí. Sí, me doy a entender, pero yo le voy a exaltar a la vaca dos pidiéndole por ti. Es muy diferente. O sea, que una vez que inicio el Shabbat, yo ya no pido nada para mí. Aleluya, ya no, ya no oro para mí, pero ahorita voy a orar por ti. Eso es diferente y no peco por eso. Mira, Abraham, no cierren sus apuntes, Abraham tuvo la promesa de la tierra prometida. Pero nada más hasta ahí, tuvo la promesa de la tierra. Pero no llegó a poseer más que un pedacito de tierra para la tumba de su esposa. Velo en el capítulo 23. Él no poseyó la tierra, él tuvo la promesa nada más. Ya lo analizamos eso, ¿se acuerdan? Él no poseyó, o poseyó la tierra? No. Hasta ahorita todavía hay cantidad de luchas. Ahora, él renunció a su derecho que tenía de decir, yo me voy por este lado y tú, Lot, vete por el otro lado. Pero él, verdaderamente hijo del Eterno, vamos allá, ahí sí vamos a abrirnos a Satanás. Vamos para Génesis, Bereshit, para que lo vean los nuevecitos, los amados aquí nuevecitos. Bereshit 13, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen un momento. Entonces, ¿sí lo tienen? Entonces Abraham dijo a Lot, porque en aquel entonces no era Abraham, todavía Abraham, dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y tú recuerdas las parashot, entonces él le dio a escoger a Lot. Después él sale, Abraham sale con 300 hombres a rescatar a Lot de las fuerzas de cuatro reyes. Eso ya lo sabes tú, pero lo hemos analizado. Veinticinco años esperó al hijo de la promesa. Veinticinco años. A ver, vamos a ver Apocalipsis 12. Perdón, Bereshib 12, verso 4. ¿Sí lo tienen ahí? Y se fue Abraham como Yahweh le dijo. Y luego fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió a de Aram. Perdón, ya lo ministramos en las Parashot. Ahora, ¿tenía cuántos años acá? Ahora vamos para Berechip 17. Ya tú, tú lo sabes porque ya estudi has estudiado con nosotros. Vamos a 21, vamos al 21. Vamos a Berechip 21, por favor. Verso 5. Aquí está la edad. Si ¿Sí lo tienen? 21,5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. A ver, todos. Amén. Entonces, 25 años. Ahora, no vivimos ahora la edad que tuvo Abraham. Entonces, por eso a veces, como que hay más preocupación si no viene la pareja, si no viene el hijo. Pero llegará. Si tienes fe, sí, si tienes fe va a llegar. Aleluya. Ahora, él intercedió, entonces tuvo amor. Él intercedió, entonces tuvo amor, es lo que explicaba yo. Una persona sabia, que se dice sabia en la Torah, entonces está amando a los demás. Ama Yahweh y ama a los demás. Vereship 18, vamos allá, en el verso 23. Si sí lo tienen. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. A ver todos. amén. Entonces, ¿qué, le, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Elohim? ¿Qué hizo Elohim? Veamos, es el mismo Elohim, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, no tiene sombra de variaciones eso ya lo ministré cuando es inmutable. Aleluya. Él es inmutable, más bien en el tema de inmutable. Entonces, a ver, quemó también a Lot no lo sacó. Eso hará eso. Hará con su pueblo, eso hará, eso va a hacer. Porque él no, no varía. Él es bueno. Él es bueno. Él es precioso. Él es hermoso. Él tiene raje, Él es muy bueno. Él es extremadamente bueno Inmensamente bueno Él es nuestro aba. Entonces consuélate en eso Bendícete en eso No estés temeroso Te estás Aleluya Bendito es el dos. Él quiere que lo exaltemos Toda acababa, porque eres bueno. A ver, él no va a actuar de otra forma. No, él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces te estás arrugando de en balde esas arrugas que ya tienes ahí en la frente. No, es de consolación, edificación. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Él estaba enteramente dedicado a Elohim, eso tenemos que ser nosotros. Y en el capítulo 22 no vamos para allá, eso está no es para Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces Elohim le enseñó sabiduría a Abraham. Y Abraham aprendió la lección, porque Elohim no tiene que aprender nada. Abraham aprendió la lección y lo llevó en la práctica. Ahora, tuvo luchas y muchas luchas. Y él tuvo sus errores, no estoy criticando, las cosas están escritas para que aprendamos. Porque fue humano, no es Elohim Abraham. Solamente hay un Elohim, Israel, Adonai, Elohim, Entonces, mañana seguiré con el tema, pero cierra tu Tanaje, ahora no voy a pecar por pedir por ti. En Shabbat. A ver, lo voy a administrar en esta forma. Si en seis días. En seis días hizo los cielos y la tierra Yahweh y el séptimo día reposó y lo apartó para él. Entonces, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces tú eres, yo voy a hablar ahorita de ti. Tú eres creación de Elohim, tú eres hijo de Elohim, tú eres parte de Israel, bendito es el nombre de Yahweh. Entonces tú te has esforzado por guardar la Torá. Tú guardas el Shabbat, tú guardas las fiestas. Cuando has cometido algo, dices, me dolió mucho haber hecho esto, Abba, te pido perdón, entonces estás luchando. Porque el tema fue para ustedes, los que guardan Torah, los que se esfuerzan por guardar Torah. Entonces, cierra tus ojos, por favor. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Nostadón Yahshua, Mashiach, en pleno Shabbat Abba, yo te pido por este bello rebaño. Abba, porque ellos han guardado tu bendita Torah, los Kadoshin, las Kadosh de aquí y allá. Ellos se han esforzado, Abba. Ahora yo te pido, Abba, con todo mi corazón que tú les bendigas grandemente en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Que fuera de Shabbat, Abba, tú los, tú los vas a bendecir mucho. Porque tú tienes planes y propósitos perfectos. Abba, abre las matrices, abre la matriz, abre la matriz, Abba Kadosh, de aquella que no ha podido concebir bebé. Tú le concederás porque tú quieres que la descendencia de Israel sea grande. Sí, Abba, eso está de tu Tanaj, y no peco por pedirte esto. Concédele salud a los que estén enfermos, Abba Kadosh, porque dice tu Tanaj. Que se ore por ellos y se pida por ellos, y tú sanaste en Shabbat. Abba, Kadosh, tú tienes propósitos perfectos para cada uno de ellos y los estás probando en su fe, como me has probado a mí, y nos falta mucho, yo me incluyo. Bendíceles grandemente en sus manos, con recursos fuera de Shabbat. Yo te lo pido, Abba, así. Porque el único sabio eres tú. Tú sabes cómo lo vas a hacer. No necesitas consejo mío. Toda Gabá, porque tú eres bueno y tu rajen es para siempre, Abba. Ellos trabajarán arduamente, Abba. Ellos trabajarán arduamente. fuera de Shabbat. Y tú les bendecirás, Abba. Porque tú eres bueno. Y tú guardarás a este remanente allá y acá, al remanente de Israel. De la gran tribulación, en ti no hay sombra de variación. Yo te pido, dos que nuestros niños, como lo has puesto en mi corazón pobre en el milenio, Abba, se lanza la palabra, la palabra profética en fe, en el munaj, en obediencia, y así es. Bendícelos, Abba, porque se han esforzado por guardar bien tu Torah. Por eso están acá, Abacados. Tú pusiste así en mi leve corazón que fuera este tema para edificación y consolación de aquellos que te aman sobre todas las cosas. ¿A quién tenemos en los shamáis sino no solamente a ti? Bendito Yahweh, Sebaot. Abba, se les ha ministrado Torah. Y ahora mira, los Abba portan su sipsip. -sip. Se visten las mujeres con recato, Abba. Ellas se han esforzado por agradarte. Yo te pido que tú les bendigas mucho y les guardes, Abba. Abba, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno y tu rajen es para siempre. Que ellos estén contentos en Shabbat, que ellos se gocen en venir a Shabbat allá y acá, porque es tu día y nos debemos de regocijar en ti. Eso dice tu lo creemos y lo obedecemos. Abba, beba cacharazotnes, minas, muchos milagros hoy en Shabbat. Exalta tu nombre, Abba, Kados. Tú eres el único sabio, el único Elohim sabio. Y tú tienes propósitos perfectos para cada uno de nosotros. Nos acercamos a ti porque tú no necesitas aprender sabiduría, es tu esencia. Y tú eres el Todopoderoso y el que tiene ilimitada su fuerza. Toda Gabá, porque tú eres bueno, omein, omein, no aplaudas. Ahora abre tus ojos. Aleluya. No se van a poner de pie. Ahora levanten sus manos, levanten sus manos, porque esto no... Toda Gabá yashu hama shiaba, titen lint, titen lotes, bebakashar, bemeot, Tú dijiste, bendito Yahshua Hamashiach, que tu bendito Ruach nos consolaría y nos edificaría y nos guiaría a toda verdad. Yo te pido eso para mis amados Sahim, a de aquí y allá. A todos mis amados Sahim y a Que no haya dudas, ni preocupaciones, ni miedo. Porque eso está en tu que no tengamos miedo. Toda Gaba Yahshua Hamashiach por todo lo que haces, Abba, y todo lo que harás. Amén. Veo Amén. Bendito es Yahshua Mashiach.